Oye, tú, amigo, amiga haitiana, escúchame lo que te voy a decir. Y tú también, amigo, amiga hispana. No te vayas, quédate un poco más, porque también tengo que decirte una cosa. Eh, mes amis, en videos, en balances hispanophonios, toute salutación qui vient en Net. Tacu, sacala, sacafete. comme on a dit avec pile de salutations nous connaissons. et puis m'a tout de traduire en espagnol tout pour nous-mêmes qui est haïtien qui a regardé vidéo ça pour nous qu'à tout apprendre et puis tout profiter dans l'espagnol le tout si quelqu'un ne nous pas comprendre la m'pral dire là m'a quitté sous-titre en bas vidéo là n'a regardé et puis n'a compris comprendre ça m'pral OK hola muy buenos días personas maravillosas del mundo soy lolo y bienvenido a un nuevo video En el video de hoy les voy a enseñar los saludos, los saludos más comunes que hay en creol con sus equivalentes en español. Eso quiere decir que este video le va a servir tanto a una persona hispana que está aprendiendo creol como a una persona de nacionalidad haitiana que está aprendiendo español. Vamos a empezar con los saludos más formales, después vamos a pasar a los informales y los más informales. ¿Qué les parece? Antes que nada, el famoso saludo, hola que es un saludo muy común en español, no es tan común en creol. De hecho, ni siquiera existe esa palabra. Bueno, a veces decimos salud pero eso no es creol, es francés. La mayoría de ustedes saben que tenemos dos idiomas, el creol y el francés. Hay palabras que no existen en creol. Para decir esas palabras tenemos que hablar francés. Tenemos que decir esas palabras en francés. ¿Se entiende? Salú lo decimos a veces, pero no es tan común. Lo que decimos es... Bonjour, que es buenos días, y bonsoir, que tiene dos significados, puede ser buenas tardes o buenas noches, depende de la hora. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que bonsoir nunca lo decimos para despedirnos, solamente para saludar. Y si queremos despedirnos de alguien en la noche, decimos bonne nuit. Buenas noches. Bonne nuit. Para preguntarle a alguien cómo está o cómo está su familia, usamos el verbo estar, en creol es ye. Yeah. ¿Cómo oye? ¿Cómo oye? ¿Cómo oye? ¿Cómo oye? ¿Cómo estás? A veces hablamos tan rápido, juntamos el sonido final de coma con u, que significa tú, y suena como o. ¿Cómo oye? ¿Cómo oye? ¿Cómo oye? oye? Que es lo que más decimos, ¿cómo oye? A pesar de que la pronunciación no es tan buena, ¿cómo oye?, Igual lo decimos. como oye? Es la forma más común de decirlo. ¿Cómo oye? Que es un pequeño error de pronunciación. Pero ojo, nunca lo escribimos así. A veces agregamos la al final. Por ejemplo, ¿Cómo yela? ¿Cómo estás? Ahora ya sabes que U significa tú o usted y también sabes que ¿Cómo yela? significa ¿Cómo estás? Lo que te falta saber ahora es cómo preguntar ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está él? ¿Cómo está ella? ¿Cómo están ellos? Pero esas frases se las voy a enseñar en el siguiente video. Muchísimas gracias por haber visto este video. Tan hermoso y tan lindo. Si te ha gustado, dale like y compártelo con tu familia, tus amigos. Y lo más importante, suscríbete aquí. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos en el próximo video. Chao, male.